En solo unos minutos, cuatro pasteleros se enfrentarán en una batalla para hacer los mejores cupcakes. No sé si lo lograremos. Y serán eliminados uno a uno mientras son evaluados por presentación. La decoración de tus cupcakes es una bomba de alegría. Y sabor. Este cupcake me hizo llorar como un bebé. Y en la ronda final, los últimos dos pasteleros que queden tendrán que juntar todo para hacer una exhibición fantástica llena de cupcakes. El ganador podrá llevar su exhibición como centro de atención en una exclusiva celebración de Baby Shower para la figura televisiva y actriz Christine Cavallari. Y se llevará a casa $10,000. Huele a quemado. ¡Se quema! ¡El caramelo se quemó! No están subiendo como deberían. No quería que las cosas salieran así. ¡Prepárense! Esto es... Cupcake Wars. Cupcake Wars. ¿Qué tal? Soy Justin Willman y la lucha por la dominación de cupcakes está a punto de comenzar. Para supervisar esta batalla están los jueces Candace Nelson, fundadora de la primera pastelería de cupcakes en el mundo, Sprinkles Cupcakes, y Florian Belanger, dueño de Mad Mac Macarons y ex-chef de la famosa pastelería Fusion. Las cocinas están listas, los jueces listos. Conozcamos a los competidores. ¿Sientes que estás en la costa de Nueva Jersey? Puedo escuchar las gaviotas. Me llamo Anthony Albany, soy de Pastry Arc y vivo en Bergen County, Nueva Jersey. Es un negocio por internet. Les enseñaré que puedo hacer los cupcakes más increíbles de todos. Originalmente estudié ilustración y luego decidí usar mis habilidades artísticas en la cocina porque soy muy creativo con ellas. Me divierto mucho y hago cosas fantásticas y lindas. Nuestro negocio creció rápido. Estoy orgullosa de ti. Gracias. Mi asistente será mi hermana Jacqueline. ¿Lista para el desafío? Siempre estoy preparada. Generalmente nos alteramos en la cocina. Creo que estará bien. He visto cómo decoras, así que no estoy seguro. Pero es un estilo hermano-hermana. Si ganamos, abriría una tienda física para que The Pastry Arc pueda apoderarse de Nueva Jersey y luego del mundo. Me arriesgué mucho al iniciar mi negocio y quiero que el mundo vea lo que puedo hacer. Vamos a ganar. Estoy lista. Dame esos cinco, vamos. Hola, bienvenidos a Crema. Soy Megan Coleman, pastelera en el Café Crema en Harvard Square. Primero, estudié finanzas. Me di cuenta de que no me gustaba lo que hacía y me inscribí en la escuela de pastelería. Y trabajo en eso desde entonces. Siempre serás mi número uno. Mi asistente será Gwen Rogers. Ella es mi co-chef y juntas dirigimos la cocina. Son cupcakes, pero del tamaño de tazas. Trabajamos muy de cerca y nos equilibramos perfectamente. ¡Vamos! Sé que podemos ganar Cupcake Wars porque tenemos combinaciones de sabores muy interesantes. Las dos tenemos entrenamiento profesional clásico. ¡Quiero ganar esto! Es el título más grande de cupcakes. Hola, bienvenidos a The Sweet Spot. Soy Cheryl Berger, soy de The Sweet Spot Bay Shop, ubicada en Chester, Nueva Jersey. Yo no tengo experiencia profesional culinaria, vendí seguros de título y trabajé en la industria inmobiliaria durante unos 8 años. Decidí que era hora de un cambio. Dejé mi trabajo el día que abrimos la tienda y jamás miré atrás. ¿Puedes creer que iremos a Cupcake Wars? Mi asistente será Stacy Philippou. Ella me ayudará a dirigir la tienda, hacer cremas y decorar cupcakes. Trabajamos muy bien juntas. Tú haces algunas cosas y yo hago otras. Yo diría que no haces nada. ¡Oh! Muy bien, entonces. Ella sabe lo que pienso antes de que lo piense. No podría trabajar con alguien más. ¿Estás lista? Estoy lista. Vamos. Sé que puedo ganar Cupcake Wars porque hacemos cupcakes deliciosos sin excepción. Bienvenido a Island Cupcakes. ¿Qué necesitas? Soy Cindy Hashimoto. Mi pastelería se llama Island Cupcakes y nos encontramos en Rancho Santa Margarita, California. En nuestra tienda nos especializamos en sabores tropicales, mango, maracuyá, guayaba. Mi inspiración viene de mi familia, que es originaria de Hawái. Y si nos dan algo extraño como carne molida o algo... No tengo idea de qué podríamos hacer con un ingrediente como ese. Mi asistente será Adrienne Rendina. Ella sabe muy bien lo que necesito y hará lo que haya que hacer sin que tenga que decírselo. Aquí tienes. Gracias. Creo que ganaremos Cupcake Wars porque hago cupcakes tropicales realmente únicos. Lo tenemos. ¿Lista para ir a Cupcake Wars? Sí. Muy bien, vamos. Hola, pasteleros. Acérquense. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a Cupcake Wars. Hoy tendrán la oportunidad de que sus cupcakes lleguen a un evento muy especial. El Baby Shower de la figura televisiva y actriz Christine Cavallari, quien viene entrando justo ahora. ¡Hola! ¡Hola, Christine! ¿Qué tal? ¡Felicidades! Gracias. Bienvenido al programa. Pasteleros, quiero un cupcake digno de antojos.
Tener sus cupcakes en la fiesta significaría que las figuras más populares de Hollywood los probarían. Como si eso fuera poco, el ganador también se llevará $10,000. Bien, comencemos. Hoy habrá 3 rondas de competencia. Luego de cada ronda, uno de ustedes será eliminado. El primero es el desafío del sabor. En este momento deben tener bebés en su mente. Y eso es muy bueno, porque en la mesa de inspiración encontrarán comidas clásicas de bebé como cereal de avena tostada, puré de guisantes y maíz. Cada uno deberá elegir 3 ingredientes y mezclarlos para hacer un cupcake delicioso para los invitados adultos del baby shower de Kristin. Tienen 45 minutos a partir de ahora. Algunos de los ingredientes no son muy emocionantes. En la mesa de inspiración hay puré de pavo. No puedo pensar en darle un uso delicioso a eso. Muy bien, los ingredientes son todos comida de bebé. Hay algunas cosas buenas y algunas cosas asquerosas. Muy bien. Había maíz y creo que una crema de mantequilla de maíz dulce estaría bien. Oh, sería delicioso. Nuestro cupcake será uno de yogurt con melocotón fresco, crema de mantequilla de maíz dulce con roux de tomillo y caramelo con cereal tostado. Remojemos el maíz en un poco de leche para que la crema de mantequilla tenga un sabor más agradable. La crema de mantequilla tardará unos 40 minutos en cocinarse, así que lo haremos contra el tiempo. Creo que quedará bien al final. Veremos si hay que ajustar algo. Haremos un cupcake de banana como el que hacemos en casa. Haremos un cupcake de banana relleno de crema batida, relleno de yogurt cubierto con crema de queso crema y batata, y lo decoraremos con un pie de bebé de chocolate blanco. 30 segundos más al chocolate y estará sí. listo. La estrategia de la primera ronda es simple. Necesitamos llevar los cupcakes al horno lo antes posible para poder sacarlos y enfriarlos. Si rellenas un cupcake caliente con relleno de yogurt y crema batida, tendrás un desastre de crema líquida en tus manos. Llevé las bananas a la procesadora. Tengo que hacerlo ahora para que se suavice. Jacqueline, regula la temperatura del horno. Bien. Y yo voy a medir el azúcar. Decidí hacer un cupcake de banana y yogurt, relleno con una crema de banana y cereal de avena, y mantequilla de maní encima, y crema de mantequilla de maní, y decorarlo con una banana cubierta de chocolate. Asegúrate de que todo sea perfecto. Es un desafío de sabor, así que los 3 ingredientes deben fusionarse y hacer un cupcake increíble. Muy bien, correré a la cocina y calentaré esto. ¿Bueno? Muy bien. Moleré las bananas aquí, ¿de acuerdo? Haremos un cupcake de banana y nueces macadamias con un relleno de banana Foster, con un poco de yogurt y crema de yogurt, decorado con macadamias confitadas y cereal de avena tostada. Agreguemos una taza de nueces aquí. Los jueces necesitan percibir los 3 ingredientes que elegí, así que debo pensar rápido y ejecutarlo. Bien, estamos por terminar. Sí. ¡Lleven sus cupcakes al horno! ¡Quedan 30 minutos! ¿No tienes hambre? 30 minutos hasta ahí, sí. Está bien. Los melocotones están perfectos. Muy bien. Muy bien, los llevaré al horno. De acuerdo. Cupcakes en el horno. Rápido, los otros equipos están horneando sus cupcakes. De acuerdo, regúlalo. Pondré la banana en la mezcla. Creo que es una buena idea agregar la banana a la mezcla del cupcake, porque cuando se hornee, la banana le dará humedad. Jacqueline, ¿qué te parece? Tiene mal sabor. ¡Qué asco! Es asquerosa. Hagámosla de nuevo. Bien, todo de nuevo. ¡Rápido, rápido! El tiempo corre y no tengo tiempo para esto. Para solucionar el problema, tengo que pensar en otra cosa. Tony, no más errores. Sí, Jacqueline, voy a mezclarlo con la crema y le pondré un poco de azúcar en polvo. Bien. Voy a quitar la banana. Pondré banana solo en el relleno y dejaré el yogur en la mezcla. Espero que funcione. Tony, prueba esto. ¿Qué te parece? ¿Mejor así? Mejor, sí. Muy bien. Mucho mejor. Les puse el cereal. Ya están en el horno. ¡Atención, pasteleros! ¡15 minutos! ¡15! ¿La llevaré al congelador o mejor uso el refrigerador? Llévala al refrigerador. Bien. Me preocupa nuestra crema. Se ve muy líquida. Mi única opción es llevarla al refrigerador. Revisaré los cupcakes, pero no quiero arruinarlos. Déjalos un minuto más. Muy bien. Un minuto. Muy bien. Aquí voy. Demasiado cereal de avena tostada. Sí. Viértelo y lo separaremos. Bien. ¿Quieres revisarlos? Sí. De acuerdo. Están listos. Perfectos, míralos, Gwen. Date prisa, Cindy. Tenemos que enfriarlos.
16 están listos. Perfecto. Muy bien, los llevaré al refrigerador. 5 minutos. Jacqueline, 5 minutos. Tengo todo lo necesario. Sí. Huele a quemado. Listo. Bien, ve al refrigerador. Sí. Ahora. Ahí voy. Está bastante líquida. Sí. La pusimos en el refrigerador y sigue líquida. Todo se escapa por la manga. La única forma de ponerla en el cupcake es rociándola. Trae el plato. No usaré esto. Solo la rociaré encima con una cuchara. Está bien. ¿Quieres que te siga? ¿Cómo vamos a sujetar el bebé ahora, plano? Sí. Tony, ¿cuánto falta para sacarlos? 30 segundos, Jacqueline. ¿Pusiste todo en la manga? Todo está listo. Vamos, rápido, se acaba el tiempo. No quiero saber nada de bananas. ¡Un minuto! ¡Sácalos, vamos, rápido! No puede ser. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Listo! ¡El tiempo se acabó! Cuando el tiempo se terminó, me di cuenta de que olvidé las nueces confitadas y también el cereal. Y eran ingredientes del desafío. Pasteleros, les pedimos que crearan un cupcake delicioso en base a los sabores que la futura mamá, Kristen Cavallari, muy pronto conocerá. Veamos cómo les fue. Anthony, ¿qué horneaste? Hice un cupcake de yogur y vainilla, cubierto con cereal crujiente de mantequilla de maní. Relleno con una crema de banana y con crema de mantequilla de maní. Bañado con chocolate y decorado con una banana cubierta de chocolate. Y más mantequilla de maní arriba para hacerlo más crujiente. Tengo un bebé en casa y cada mañana comemos banana con cereal de avena y yogurt. Pero por desgracia, el único sabor que percibí en este cupcake fue de mantequilla de maní y ese sabor no estaba en el desafío. Iba a decir que usaste cereal solo de adorno hasta que, escarbando en el cupcake, descubrí que lo pusiste sobre él antes de hornearlo. Uh-huh. Creo que es una buena idea y le da un toque crujiente al cupcake. Pude saborear el yogurt y pude saborear la banana. El relleno era delicioso. ¿Sabes? Me gustó tu cupcake. Gracias. Mantequilla de maní fue lo único que probé, pero me gusta la mantequilla de maní, así que me gustó el cupcake. Gracias. Gracias, jueces. Hola, Megan. Hola. Dinos qué hiciste. Hicimos un cupcake de yogurt con melocotones frescos. La crema de mantequilla es tradicional con base de roux y sabor a maíz dulce y tomillo. Hay un poco de maíz y tomillo de adorno y además tiene cereal tostado caramelizado. Debo decir que mi problema con el cupcake es que hay demasiadas cosas presentes. Uh-huh. El cereal solo era decoración en el caramelo y creo que es un error porque queremos ver tus habilidades de pastelera. No se trata de usar un ingrediente como adorno de algo. Las mamás primerizas tenemos algo llamado cerebro de mamá y básicamente nos distraemos fácil y desconcentramos. Uh-huh. Y tu cupcake no tenía enfoque. Era muy suave y cuando pienso en un cupcake, quiero algo con un poco más de sabor. Uh-huh. Hola, Cindy. ¿Qué preparaste? Hice un cupcake de banana y nueces macadamia con relleno de yogurt y banana Foster, con crema de yogurt y lluvia de chocolate. Bien, lamentablemente solo hay 2 ingredientes en este cupcake y el desafío pedía 3. Y me siento decepcionada por eso. Me falta un ingrediente, pero no solo eso. Podría haber perdonado el ingrediente faltante, pero ni siquiera sentí el yogurt y terminé comiendo otro cupcake de banana común y corriente. Así que no me gustó y no es suficiente para mí. Hola, Cheryl. Hola. ¿Tú sigues? Hoy hice un cupcake de banana. Las bananas estaban extra maduras para que sea muy dulce. Rellenamos con crema batida mezclada con yogur que tiene un pequeño toque ácido para contrarrestar lo dulce. Arriba tiene una crema de queso crema y batata y también usamos un pequeño pie de bebé hecho de chocolate blanco como decoración. Florian, ¿qué opinas? Bien, pasteleros. Es lo que estoy buscando. Gracias. Esto es exactamente lo que quería hoy. Gracias. Tiene sabor a banana, tu cupcake es delicioso, también sabe a yogurt en el relleno y la crema sabe a batata.
Tu cupcake es delicioso. Gracias. Puedo saborear lo ácido del yogurt y la pureza del yogurt. Tu cupcake de banana es delicioso. Gracias. Bien, los cupcakes con crema de queso crema son uno de mis antojos del embarazo, así que me encantó. Muchas gracias. Pasteleros, los jueces van a deliberar. Los llamaré pronto. Gracias. Solo usamos dos ingredientes en el cupcake y estoy realmente desanimada. La única cosa que podría salvarnos son los sabores. Pasteleros, les pedimos que crearan un cupcake inspirado en comida de bebé en honor al baby shower de Kristin Cavallari. Seamos claros, solo uno de ustedes tuvo éxito en esta ronda. Cheryl, bien hecho. Gracias. Pasas a la segunda ronda. Anthony y Megan, los jueces no los criticarán en esta ronda porque al menos siguieron las reglas y usaron tres ingredientes en sus cupcakes. Cindy, rompiste la regla esencial de poner los ingredientes en el cupcake antes de que el tiempo se acabe. Con solo dos ingredientes, quedas fuera de Cupcake Wars. Gracias. Quedar eliminada en la primera ronda fue muy decepcionante. Darme cuenta de que olvidamos el ingrediente del desafío es vergonzoso. Pasteleros, los tres pasaron a la segunda ronda y siguen en la lista de favoritos de Kristin. Pero solo dos de ustedes pasarán a la tercera ronda para hacer una exhibición con 1000 cupcakes digna del baby shower exclusivo de Kristin y competirán para ganar $10,000. Pero antes deberán superar este desafío. Kristin es un ícono de estilo. Y en esta ronda queremos que cada uno haga tres cupcakes con un fantástico tema chic de bebé que calce perfecto con el baby shower fabuloso de Kristin. Y recuerden que este desafío es 50% sabor y 50% presentación. Tienes 75 minutos a partir de ahora. No puede ser. Lo hicimos. Estoy aliviado. Yo también. La segunda ronda es donde mi estrella va a brillar. Los impresionaré con decoraciones que jamás han visto en este programa. Deben ser cupcakes para un baby shower. Muy bien. Comencemos con un cupcake de vainilla y fresa. Sí. Mi primer cupcake será uno de vainilla con relleno de reducción de fresas, crema batida con fresas y un patito de hule hecho de chocolate blanco. Hagamos un cupcake de chocolate y tal vez un dulce de galleta de mantequilla y caramelo. Crujiente, escuché me que a ella le gustan esas cosas. Mi segundo cupcake será uno de chocolate con galleta de mantequilla, crema de caramelo y un monito hecho de chocolate de leche. ¿Qué tal el de chispas de chocolate y masa de galleta? Mi tercer cupcake será uno de vainilla con centro de masa de galleta y chocolate, cobertura de chocolate blanco y un bebé pingüino como decoración. Quiero impresionar a los jueces. Tiene quiero que estos perfecto. Sean los cupcakes más hermosos que hayan Muy visto. Bien. Quedarán impresionados. Muy bien, sí. Hagámoslo. Creo que necesitamos sabores puros, sabores atrevidos y algo sofisticado. En la primera ronda los jueces no percibieron mis sabores y en esta ronda es muy importante que puedan percibir cada uno de los ingredientes. Tal vez puede ser un pastel del diablo. Sería increíble. Sí, está bien. Hagamos crema de mantequilla de fruta. Kristin comentó que le gustan los cupcakes deliciosos, así que haremos un cupcake de pastel del diablo. Lo rellenaremos con ganache de albahaca y chocolate y arriba tendrá crema de mantequilla de fresa. Para decorar vamos a usar una ovejita negra con detalles plateados. Creo que una de Earl Grey estaría muy bien. Crema sí, de mantequilla de Earl Grey, con un cupcake de almendra. El segundo cupcake será uno de almendra con crema de mantequilla de Earl Grey y decorado con una estrella de fondant. Muy bien, hagamos el cupcake de pistacho que hacemos en el café. Claro. El tercer cupcake será uno de pistacho con crema de mantequilla de azafrán y agua de rosas, un nido de masa filo de cardamomo y un huevo de chocolate blanco. Me siento bien con esto. Bien, hagámoslo. Amaron el cupcake de banana en la primera ronda. Cerniré todos los ingredientes para hacer cupcakes suaves, aireados y deliciosos. Los jueces amaron mi cupcake en la primera ronda. Eso hace que sienta la presión de entregar unos cupcakes perfectos en la segunda ronda. El limón es una buena base para el cupcake. El primero será un cupcake de limón. Irá relleno con compota de arándano y crema de mantequilla de vainilla, bañado con almíbar de arándano y bloques de bebé de fondant que escriba la palabra bebé. Los cupcakes de vainilla serán asombrosos. Los amarán. El segundo es un cupcake de vainilla relleno con fresas frescas y crema batida de chocolate y encima crema de mantequilla de fresas. Sobre eso irá un atuendo de bebé con un corazón en el centro. Bien, ahora la lima. El último cupcake será para la mamá. Es un cupcake de margarita, pero como no puedo darle tequila a una mujer embarazada, crearemos un delicioso sabor a margarita con sal de mar y mezcla para margaritas. Eso irá decorado con un biberón. Cuando lleve los cupcakes al horno, tú y yo trabajaremos en la crema. ¿Qué opinas del nombre Justin? ¿Y si es una niña? ¿Justin? Muy bien, lo pensaré. ¡Una hora! Muy bien, Jacqueline, una hora. Una hora, muy bien. Estoy haciendo el glaseado para el cuerpo del pingüino. Y luego comenzaré a hacer los monitos y los patitos. Está bien.
Estoy feliz de enseñar mi verdadero talento con la decoración. Será totalmente diferente a lo que los competidores van a hacer. Creo que a los jueces les encantarán. Como tendré la ventaja con la decoración, necesito que Jacqueline se encargue del horneado y me deje hacer lo mío. ¿Demasiado espeso? Se ve espeso. ¿Le agregaste el...? Tiene todo. Es imposible que tenga todo. Es verdad, le agregué todo, Tony. No es verdad. ¿Quién lo diría? Tenemos un problema con la mezcla. El cupcake de vainilla se ve muy espeso. Ni siquiera sé si puedo usarlo. Jacqueline, es demasiado espeso, pero tendrás que intentarlo. Mejor preparo otra mezcla. No hay tiempo para eso, porque hay dos más por hacer. De acuerdo. Claramente no está bien, pero no hay alternativa. Tienen que ir al horno y espero que se horneen bien. No le pongas tanto, no son cupcakes gigantes. La harina de pistacho es increíble. Cerniré todo esto. Había una vez en un... Oh, quedan 30 minutos. Es un cuento corto. Quedan 30 minutos. Se acaba el tiempo. 6 y 30 minutos. Se ven bien. Sacamos los de vainilla. Megan, esta es la masa filo en trozos. Voy a hacer los nidos y los hornearé como adornos del cupcake. Creo que será muy sofisticado. Será lindo, ¿verdad? Los nidos van al horno. Muy bien. Sí, me gustan. De acuerdo. ¡Tony! Sí, Iva. ¡Date prisa! Bien, ya voy, ya voy. Se acaba el tiempo. Pero me encantaría ver a alguien más hacer esto. Tenemos que pasar a la otra ronda, así que no te demores. Calidad sobre cantidad, Jacqueline. Jacqueline, dime que no vale la pena. Arte sí, es manual. Lindo, es lindo. ¿Bien? Así es. ¿No crees que es lo que Hollywood quiere? Es verdad. Estoy realmente inspirado ahora, trabajando a toda velocidad. Yo observé a Megan y Cheryl. ¿Y qué es lo que veo? Cortadores, pastillaje. Y dije, por favor, ¿en serio? ¿Uno de esos bien brillantes y pintados? Sí. Oh, son muy lindos, Stacy. Hermosos. ¿Puedes sacarlos del papel con cuidado? Ten cuidado. Usa tu mano. Increíble. Esto se verá muy lindo. Sí. Los nidos quedaron parejos. Quiero agregarle fresas, pero suficientes como para también usar chocolate. 5 minutos. 5 minutos, Stacy. Muy bien. Queda poco tiempo. 5 minutos, Jacqueline. ¿Los llevo al refrigerador? Sí. ¿Por qué no quieren salir de su molde? Es difícil rellenarlos. No, perfecto. 1 minuto. Date prisa. Se ven muy lindos. Toma los nidos. Oh, no, 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 no. 23 segundos. Vamos rápido. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡El tiempo se acabó! Ya no. Esto no se ve nada bien. En la primera ronda, Cindy no usó todos sus ingredientes y se fue a casa. En esta ronda no terminamos las decoraciones. Honestamente, nos iremos a casa. Pasteleros, les pedimos que hicieran 3 cupcakes con un fantástico tema chic de bebé que calce perfecto con el baby shower de Christine. Veamos cómo les fue. ¿Qué tal, Anthony? Hola. Dinos qué horneaste. Primero hice un cupcake reconstruido de galleta de mantequilla y fresa. Es un cupcake de vainilla relleno con reducción de fresas y crema batida dulce de fresas. Y arriba un patito de hule hecho de chocolate blanco. El segundo es un cupcake de chocolate con un crumble de galleta de mantequilla y crema de caramelo, que luego decoramos con un monito de chocolate de leche. El tercero es un cupcake de vainilla relleno con lo que llamo masa de galleta y chispas de chocolate. Todo está horneado, nada está crudo. Encima tiene un ganache de chocolate blanco y también un pingüino hecho de glaseado y ganache. Yo sé colorantes naturales. La decoración de tus cupcakes es una bomba de alegría en el plato, con ese monito travieso en el centro, ese patito amarillo y ese lindo pingüino pequeño. El sabor de tus cupcakes, por desgracia, no es tan delicioso. Dijiste que es un cupcake de fresa reconstruido, pero si me preguntas, aquí no hay construcción, porque cuando lo mordí, literalmente se desmoronó. Tu decoración me hizo sentir niño otra vez, pero por desgracia,
Concuerdo con Candy sobre el sabor de tus cupcakes. El de vainilla y masa de galleta con chispas de chocolate está realmente seco. Creo que le faltó un relleno o algo. Debo decir que tus decoraciones son adorables, pero siento que esto es para una fiesta de cumpleaños para niños y no para un baby shower. Gracias, Anthony. Hola, Megan. Hola. Dinos qué hiciste. Nos inspiramos en un tema de arrullo para decorar los cupcakes. El primer cupcake es de pistacho con crema de mantequilla de azafrán y agua de rosas, un nido de masa filo con cardamomo y un huevo de chocolate blanco. El segundo cupcake es uno de pastel del diablo con centro de ganache de chocolate y albahaca y crema de mantequilla de fresas. Teníamos una oveja negra y plateada hecha de fondant, pero no alcanzamos a ponerla. Y el tercer cupcake es uno de almendra con crema de mantequilla Earl Grey y estrellas hecha de fondant dorado. En cuanto a la decoración, además del nido, básicamente solo hay dos trozos de fondant. Eso es demasiado simple. Con respecto a tu cupcake, estoy muy conforme con lo que entregaste, sobre todo por el de pistacho, rosa y azafrán. Tu crema de mantequilla era muy buena. Sabía a rosa y a azafrán al mismo tiempo. Gracias. Realmente aprecio la elección que hiciste en cuanto al concepto de decoración. Sin embargo, tengo un cupcake sin decoración. Aunque yo adoro el chocolate y tu cupcake de chocolate era muy bueno, creo que tres son multitud y la albahaca fue ese tercero en este cupcake. La albahaca está de más en el cupcake. Creo que el tema es muy creativo y estoy segura que a mis amigos y familia les gustarían y además son muy bonitos. Gracias, Megan. Y finalmente, Cheryl. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Dinos qué preparaste. El primer cupcake es un cupcake de limón relleno con compota de arándano con una crema de queso crema y sobre eso una decoración de bloques de bebé de fondant que dicen bebé. El segundo cupcake es margarita para mamá. Por supuesto que no puedes beber alcohol ahora. Así que descartamos el alcohol. Es cupcake de lima. La crema tiene un poco de mezcla para margaritas y jugo de lima y hay sal de mar mexicana en ella. Y también sobre el cupcake para que este sepa margarita. Y arriba tiene un pequeño biberón. El último es un cupcake de vainilla y está relleno con crema batida de chocolate. Hay algunas fresas frescas trozadas en la crema batida y arriba hay crema de mantequilla de fresas y como decoración hicimos un atuendo de bebé de fondant con un corazón en el centro. Es increíble, estas decoraciones son muy lindas. Parece que este plato lo trajo la misma cigüeña. Creo que el de vainilla, chocolate y fresas era delicioso porque me recordó a un napolitano. Y es difícil encontrar eso en un cupcake y funcionó. La decoración fue perfecta en este caso. No puedo pensar en algo mejor. El de fresa y chocolate era delicioso, al igual que el de arándano. Hiciste un buen trabajo. Pero el cupcake de margarita no logro comprenderlo. No creo que haya un lugar para un cupcake como este en un baby shower. Creo que ese cupcake debería irse. Pasteleros, los jueces necesitan deliberar. Nos vemos pronto. En general estoy tranquilo con lo que entregamos en la segunda ronda. Creo que cualquier error con los cupcakes se contrarrestará por completo con mi increíble decoración. Pasteleros, en la segunda ronda los jueces buscaban una combinación espectacular de sabores deliciosos y decoraciones elegantes para celebrar el baby shower de Christine. El pastelero que nos deja es Anthony. Quedas fuera de Cupcake Wars. Gracias. Estoy muy decepcionado. Eran cupcakes muy, muy buenos. Hubo un par de errores técnicos. Realmente pensé que mis decoraciones los habían impresionado. Me molesta que no las hayan valorado. Y ahora solo quedan dos. Y en poco tiempo el baby shower de Christine estará en proceso y cada una creará una exhibición con 1000 cupcakes que será el centro de atención de este maravilloso evento. Además, la ganadora se llevará a casa $10,000. Sabemos que no pueden hacer esto solas, así que cada una tendrá un carpintero que las ayudará a construir. ¿Cómo están? Es primera vez que participan en un baby shower, ¿verdad? Sí, así es. Por supuesto. 4 asistentes de cocina para ayudarlas en todo. ¿Qué tal, señoritas? Hola. Esta vez, el sabor de los cupcakes y los diseños que hicieron deberán incorporarse en una exhibición impresionante. Cuando el tiempo se acabe, los jueces evaluarán el sabor de sus cupcakes y también cómo incorporaron todo en la exhibición. Tienen 2 horas a partir de ahora. ¿Lo hicimos? No puedo creerlo. Sí, sí, vamos. Felicitaciones, pasaron a la última ronda. ¿Han pensado en algo que quieran para esta exhibición? Eso creo que sé lo que quiero. Quiero algo muy tradicional para la exhibición. Quiero usar colores suaves, rosa, azul, verde, amarillo. Mis favoritos. 4 repisas cuadradas. Muy bien. Abajo quiero un bloque de color como un bloque de bebé. Este lado será rosa, este lado será azul.
Atrás será amarillo y el otro lado será verde. Y luego en la cima quiero hacer un paraguas para darle un toque original a esto. Y para el toque hollywoodense pondremos algunos cristales de gota colgando del paraguas. Eso llamará la atención hacia la cima de la exhibición. Sus regalos irán por aquí y habrá peluches de felpa en los costados de arriba. Fácil. Ustedes vayan a hornear y nos vemos Gracias. En un momento. ¿Y qué tienes pensado? Como nuestros cupcakes son un poco más fantásticos y sofisticados, quiero que la exhibición refleje exactamente eso. Me gustaría que se viera como un mueble en un cuarto de bebé. Una mesa con estantes al frente, estantes a los lados, para una perspectiva distinta. Me gusta mucho la idea de algunos cupcakes colgando de un árbol. Sería increíble si los cupcakes parecieran flotar en estantes hechos de plexiglas. La idea es que sea limpia y moderna, e incorporar elementos propios de Arrullo. Lo tengo. Muy bien. Nos vemos. Gracias. Queremos hacer cambios. Hicimos un cupcake de margarita. No les gustó esa idea, así que cambiaremos ese por un cupcake de coco. Tengo que cambiar por completo el cupcake de margarita, pero no quiero perder esa crema de lima. Mi única opción es hacer el de coco que hacemos en la tienda, que es un cupcake aireado y suave. Vine aquí a ganar y no tengo intenciones de hacer nada más. ¿Hora de hornear? Sí. Realmente... quiero ganar esto. En la segunda ronda nos faltó tiempo y no usamos todas las decoraciones. No podemos fallar ahora. Necesitamos terminar todo y ganar los $10,000. Estoy presionando fuerte el maíz para así lograr sacar el máximo de sabor de él. En esta ronda necesitamos mejorar el cupcake de maíz para que los jueces perciban su sabor. Cocinaré el maíz más tiempo y voy a incluir algo de puré de maíz. Sabe a maíz porque sin duda puedo saborearlo. Yo puedo saborear mucho el maíz. Espero que los jueces también. Vamos bien. Además, en el cupcake de chocolate no les gustó la albahaca en el ganache, así que vamos a quitárselo. No podemos equivocarnos esta vez. Oye, Christine, como no me invitaste, te traje un regalo de baby shower. Oh. ¿Me invitas ahora? No. Bueno, 90 minutos. ¡90 minutos, chicas! ¡Vamos, rápido! 90 minutos. Voy a caramelizar el chocolate blanco para que sepa mejor y luego le agregaré cereal tostado, ¿bien? Eso suena increíble. Los jueces tuvieron problemas con el espesor del caramelo en la primera ronda. Creemos que el chocolate blanco caramelizado con cereal tostado será mejor porque podemos añadirle más cereal y no será solo decoración. Necesitamos que el chocolate sea perfecto. Bien, de acuerdo. Hay que llevar los cupcakes al horno. Muchas gracias. ¡Cupcakes al horno! ¡Woo! ¡Los de banana están adentro! Mira lo que encontré en la tienda. Osos de peluche y esas cosas. ¿Necesitas uno de estos? No, estoy bien. Te sobra uno, hermano. Por si acaso, para cuando estés triste por perder. Una vez dentro y una vez afuera. ¡Tarán! Christine necesita cupcakes fantásticos para su día especial. Solo les queda una hora. Una hora. Muy bien, los de coco fuera. Ahora van los de limón. No me gusta. No me A mí gusta tampoco la me gustan. El chocolate blanco caramelizado salió del horno, pero no se veía bien. Se quemó en los bordes. Necesitamos un relleno y no les gustó el cereal como adorno antes. ¿Sí? Es imposible usar esto en la tercera ronda. El tiempo corre y no sé qué hacer. ¿Y si hacemos un ganache de chocolate blanco para que el sabor sea suave y le agregamos algo de cereal tostado? Eso funcionará muy bien. ¡Hagámoslo! Muy bien. Botaré esto. Usar el ganache significa que podemos usarlo de relleno y no solo como cobertura del cupcake. Voy a agregarle el cereal tostado. Llévalo a una manga y ponlo en el refrigerador por mí. $10,000 las esperan. ¡45 minutos! ¡45 minutos! ¡45 minutos, Stacy! ¡Aumentemos el ritmo! ¡Tenemos que ponerle crema a muchos cupcakes y todavía no comenzamos! ¡Entendido! ¡Vamos, chicas! ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Sigan así! Muy bien, todo se ve hermoso. Trabajamos en una cocina muy estresante donde siempre hacemos al menos 15 cosas al mismo tiempo. ¡Más rápido! Creo que todo saldrá bien en esta ronda. ¡Casi acabamos! ¡Vamos, equipo! ¡Stacy, mira! ¡La exhibición es hermosa! ¡Sí, es fabulosa! ¡No puede ser! ¡Amo la base de la mesa con los colores! ¡Me encanta! Me encantó la exhibición. En cuanto a cosas de baby shower, creo que tenemos la idea precisa y desarrollamos muy bien el tema. ¡Quedó hermosa! ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Gracias! Es linda. Colores de bebé. Sí, es vulgar. Nuestra exhibición. Mira, qué lindo color. Es justo como lo imaginé. ¡Es increíble! Creo que él leyó mi mente. Los estantes son hermosos y creo que a los jueces les encantará. Stacy, ¿viste la exhibición del otro equipo? Sí, es linda. Es muy bonita.
¡Pasteleras, queda poco! ¡10 minutos! ¡10 minutos! ¡Mantengan el ritmo! ¡Hay que poner los cupcakes en la exhibición! Comiencen a poner los cupcakes. Dense prisa. Póngalo donde sea sobre la mesa. No importa dónde lo hagan. Comenzaré a poner estos cupcakes. Primero en el piso de abajo y luego en la mesa. Vamos, equipo. No importa que esté junto a qué. Pónganlos donde puedan. Es la recta final. Tenemos que montar todo ahora. Son 1000 cupcakes. Usen bien el espacio hasta el final de la mesa. Tenemos que llenar la exhibición con cupcakes. ¡Un minuto! ¡Un minuto, gente! ¡Un minuto! Quiero ganar esto. Quiero ganar los $10,000. ¡Vamos, vamos, vamos! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡El tiempo se acabó! Network. Pasteleras, en la ronda final les pedimos que crearan una exhibición con 1000 cupcakes para el baby shower de Christine. Comencemos. Hola, Megan. Hola. Presenta tu exhibición. Quería algo que pareciera pertenecer a una guardería de bebés con colores naturales, pero también algunos elementos modernos, porque nuestros cupcakes son un poco más sofisticados y originales. Tenemos estantes al frente para que parezca la vitrina de una pastelería, niveles diferentes para altura y también tenemos cupcakes que parecen flotar en el árbol del costado. Además, tomé en consideración sus comentarios del cupcake de maíz y usamos más melocotón en la mezcla. También eliminé la cobertura de caramelo e incorporé el cereal a un ganache de chocolate blanco para un contraste de suave y crujiente en el centro del cupcake. También le dimos más sabor a maíz a la crema de mantequilla y le agregamos puré de maíz al final del proceso. En el cupcake de chocolate quitamos la albahaca del ganache y ahora es cupcake de pastel del diablo, con centro de ganache de chocolate amargo para extra chocolate. Hola, Cheryl. Hola. Presenta tu exhibición. Quise optar por un tema muy tradicional de baby shower. El mantel en la base de la exhibición, de hecho, es un bloque de bebé. Hay un lado rosa, uno azul, uno verde y uno amarillo. También decoramos con regalos y peluches de felpa, casi como si fuera una mesa de regalos en la fiesta. Y arriba decoramos con unos paraguas para un toque original. Y quisimos darle brillo con algunas gotas de cristal que caen del paraguas. También modificamos los cupcakes. El de margarita no fue un favorito para ustedes. Cambiamos ese por un cupcake de coco. Conservé la crema de lima, pero quité la mezcla de margarita y la sal de mar mexicana. Agregué más lima fresca y lo decoré con coco tostado. Espero que les guste. Bien, pasteleras, ahora los jueces van a evaluar sus exhibiciones y sus cupcakes. Nos veremos pronto con la decisión final. Quedaría devastada si no logro ganar esto. Ganar Cupcake Wars sería increíble para mi negocio. Vivimos en un pueblo pequeño y esto haría más conocido nuestro nombre y atraería a la gente de las áreas cercanas a la tienda a probar nuestros cupcakes. Quiero ganar esto. Es el mejor título de cupcakes. El dinero del premio obviamente sería increíble, pero también lo es saber que podemos hacer buenos cupcakes. Hablemos de la exhibición de Megan. Candace, ¿qué opinas? Megan nos dio una exhibición muy simple, limpia y modesta. Nos dijo que sería como algo que encontrarías en una guardería y creo que así mismo se debe ver. No tiene adornos y hay madera natural y se siente muy puro. Es una exhibición adorable. Pero Megan usó muchos colores naturales en sus cupcakes y en su exhibición. Es por eso que es muy difícil ver los cupcakes. No resaltan mucho para mí. Creo que hizo un buen trabajo en cuanto a la decoración de los cupcakes. Ella agregó estrellas doradas, lo que hace que todo brille más, ¿no? Florian, ¿cómo estaba su cupcake mejorado sin albahaca? Pues tomó la decisión correcta al deshacerse de la albahaca en el ganache de chocolate. Ahora es puro ganache de chocolate y es mucho mejor. Fue una buena modificación. Megan, ¿debió hacer algo diferente? Sé que optó por el concepto arrullo, pero no creo que esto refleje eso. Si ella no lo hubiera mencionado, no me habría dado cuenta. Cheryl optó por un baby shower más clásico. ¿Qué les parece? Cheryl fue muy consistente con su horneado en esta competencia y su decoración fue perfectamente ejecutada con un tema de baby shower perfecto todo el día. Me gusta que su exhibición nos cuente una historia. No podemos negar que esto es para un baby shower. Es clásica y es muy linda. Creo que Cheryl pensó muy bien en todo. Con el paraguas arriba, con esos hermosos cristales en forma de gota. Creo que puso muchísimo detalle en cada parte de la exhibición, en todos lados. Me alegra que se haya deshecho del cupcake de margarita.
Lo cambió por uno de coco y lima. Probamos su cambio y el resultado fue un buen trabajo. La única cosa que habría hecho diferente es hacer una base más ordenada. Se ve un poco desordenada. Bien, jueces. ¿Hay una ganadora? Sí. Sí. Las llamaré. Pasteleras, hoy tuvieron una serie de arduos desafíos en honor al baby shower de Christine Cavallari. Ambas llegaron a la ronda final y entregaron dos increíbles exhibiciones con 1000 cupcakes. Megan, impresionaste a los jueces con tus sabores todo el día. Superaste problemas con tus decoraciones. Y realmente entregaste una exhibición limpia y con estilo. Cheryl, hiciste un buen cambio con tu cupcake de margarita y seguiste impresionando a los jueces con tus decoraciones divertidas y creativas, uniendo todo en una exhibición maravillosa que claramente gritaba Baby Shower. Pero luego de un cuidadoso análisis de los sabores, las decoraciones y la presentación general, nos dimos cuenta de que había una evidente ganadora. ¡Felicitaciones! ¡Cheryl! ¡Eres la ganadora de Cupcake Wars!